Aquí con música folclórica y con mucha gente amiga y por sobre todas las cosas algo que nos encanta, ¿no? Charlar con representantes del pueblo santafesino, de la ciudad, de los habitantes, de los ciudadanos y de distintas ideologías. Voy a saludar primero a Checho, a Ale, porque nos une un recuerdo que por supuesto para mí es, para vos es mucho más importante, pero con el turco, querido Jorge, una cosa que no pudimos olvidar. ¿Cómo te va? Bien, Peizo. Hablamos del papá, dale. Bueno, un gusto saludarte, encantado. Gracias por tus palabras, no, Peizo. Y el afecto es mutuo, la verdad que, de verdad, que es así, nos unen esas cosas. Es porque en Santa Fe nos tenemos visto todos, pero conocernos, nos conocemos algunos. Es verdad, así es. Y nosotros tenemos ese privilegio. Exacto. Bueno, y el privilegio de charlar también con alguien que, como decíamos, no es del mismo bloque, de la misma ideología, pero sí tienen esa sensibilidad que tienen los concejales, plurales, y que trabajan para un motivo muy especial, la ciudad, ¿no? Obvio. Checho Batista, ¿cómo te va? ¿Bien? Gracias, Peizo. Bien, acá compartiendo con Ale, con todos los chicos del consejo, la verdad que está bueno, no es una cuestión partidaria, el consejo nos abraza a todos y eso está muy lindo. Bien. Bueno, el sol del 26 se viene asomando, porque del 25 parecía la etapa Luisica, ¿no? Así es, bueno, pero gracias a Dios, hoy a lo tarde asomó, porque esta es una actividad que tenemos armada entre todos los concejales, gracias a la participación que nos dio Sebastián Piñata, el presidente del consejo, para festejar el Día de la Patria de forma local, decimos nosotros, porque hoy tenemos el ballet Brigadier Estanislao López, que nos está acompañando. Desde hoy a las 9 de la mañana tenemos un grupo de emprendedoras de CAME, de la mano de Marita Moyano, vinieron aquí a mostrar la producción de cosas que ellas hacen. Hoy también vamos a tener al grupo Setúbal, a sí. Fabio y a José Luis Milazzo, que nos van a brindar muchos de sus temas. Digo, tenemos una combinación de artistas, de emprendedores que son de la ciudad de Santa Fe. Entonces, nosotros como concejales de esta ciudad quisimos hacer un festejo patriótico que sea de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y hoy estamos aquí en esta explanada hermosa, llena de gente, de familia. Sí, sí, vendrá más. Sí, por supuesto, festejando el Día de la Patria, bueno. El Día de la Patria santafesina, está lo vamos bueno, a poder. Sí, claro que sí. Checho, Setúbal a veces es un nombre, un apelativo que nos da sustos. En esta ocasión nos hace sonreír y bueno, abrazarnos y festejar, ¿no? Es parte de nuestra identidad, Peizo, es así. Aparte, decía bien Lale, hoy contamos con emprendedores, tenemos para comprar chapas artísticas, comida de buen gusto, mucha vestimenta, artesanías que realmente hoy pasaron un día muy con mucho frío. Hoy pasó y había mucha gente. Pero mirá, ya estás viendo mucha gente que nos está acompañando y hace tiempo que no veíamos un consejo abierto con las puertas abiertas, una explanada que se puede vestir de música, de gala y por qué no también disfrutar de una tarde de con todos amigos, que podamos venir con nuestros sillones porque esto va a empezar a tener mayor relevancia. Bueno, hablar con dos políticos y no hablar de política, pero no vamos a hablar de política hoy. De cualquier manera ya estamos en en octubre casi, ¿no? Ayer, casualmente lo estamos grabando hoy, 26, comenzaron ya las cuestiones. ¿Eh? Falta, Peizo, pero falta. Igual. El PJ, Santa Fe más tranquilo. Bueno, el PJ Santa hizo su primer paso, tuvimos el congreso del PJ hace unos días. Vamos a trabajar para el bien del peronismo, y no dicho como una frase banal y armada, sino realmente así, el peronismo necesita sacarse quizás algunas cuestiones de egoísmo, unidad, de vedetismo, y pelear y por la unidad y realmente ofrecerle algo a la ciudad de Santa Fe y a la provincia de Santa Fe que sea prometedor, y yo creo que lo tenemos muchos dirigentes, hombres y mujeres jóvenes en nuestro partido que tienen muchísimo para dar, entonces vamos a ir por ese camino. Un ejemplo de la juventud es de la gente joven política y la renovación es el consejo. Es así, y aparte tenemos la misma mirada que la Ale, porque también la convención del radicalismo eligió seguir estando en el Frente Progresista Cívico y Social, vamos a seguir transformando lo que creemos que hace falta y obviamente estamos pateando
día a día en el barrio, con nuestra oficinita móvil también dando vuelta por la ciudad, que también sirve y que nos pone de cara al vecino y nos pone sin intermediarios. Este programa, si no tiene una humorada pavota, no es una humorada, voy a decir lo siguiente, que el progreso, en estos momentos el socialismo tiene su talón de Aquiles, espero que ande bien listo. ¿Viste? Le mandamos un fuerte saludo y un abrazo a Miguel, que la debe estar pasando en cama, capaz que nos ve. Bueno, gracias Turquita, ¿eh? Un beso. Lo recomendamos. Sí. Lo recomiendo.